son las noticias más importantes del día en El Informador. El Barcelona, impulsado por un doblete del argentino Lionel Messi en el primer tiempo, superó en el Camp Nou 3-0 al Manchester United y se clasificó para las semifinales de la Champions League, algo que no conseguía desde la temporada 2014-2015. Un doblete de Messi en 4 minutos entre el 16 y el 20 acercaron al equipo catalán a semifinales hacia el descanso y una anotación con un potente disparo del brasileño Philippe Coutinho en el minuto 61 terminó por sentenciar el encuentro. Con este marcador, el Barça suma 31 partidos sin perder en el Camp Nou en la máxima competición continental, una racha jamás alcanzada por ningún otro equipo. Por otro lado, el Ajax de Ámsterdam dio la gran sorpresa al imponerse 2-1 en su visita a Turín y eliminar de los cuartos de final de la Champions League a la Juventus, que había empatado 1-1 en Holanda la semana pasada. El presidente francés Emmanuel Macron dijo este martes que será de 5 años el periodo para reconstruir todavía más bella la Catedral de Notre Dame en París, esto luego de que fuera parcialmente devastada por un incendio. El presidente pidió huir de la impaciencia y de los anuncios inmediatos e hizo una invitación a los ciudadanos a que se sientan conscientes de su historia y que aprovechen la catástrofe para reflexionar sobre lo que son y para mejorar. El mandatario aseguró que el pueblo francés ha sido capaz de levantar grandes obras y reconstruirlas. Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, se suspenderá la revalidación de documentos, así como la entrega de boletos Mi Pasaje en los distintos módulos. La atención se reanudará hasta el 29 de abril y concluirá el 31 de mayo. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social agregó que durante la primera entrega de Mi Pasaje se atendieron a 28.255 personas adultas mayores y 2.234 personas con discapacidad. En el tema de estudiantes, unos 50.398 alumnos de educación básica obtuvieron el apoyo de movilidad. A pesar del incremento en los precios de las gasolinas en los últimos meses, México no es de los países con el combustible más caro en el mundo, ya que del 7 de enero al 15 de abril se ubicó en 20.48 pesos por litro en promedio, mientras que en el mundo fue de 30.41 pesos. De acuerdo con la plataforma Global Petrol, la nación con la gasolina más barata es Venezuela, donde cotizó este lunes en 17 centavos de peso por litro, seguido por Sudán, en donde se vende en 2.6 pesos, e Irán en 5.83 pesos. Según información de Global Petrol, México está en la posición número 60 entre las 164 naciones analizadas alrededor del mundo, luego de que este lunes el hidrocarburo cotizará en promedio en 20.72 pesos por litro. Y recuerda, la información completa en informador.mx.